escuchar. Un dos. Vale, se escucha bien, todo perfecto, todo correcto. Vale, capítulo 2 de Cyberpunk. Ahí el capítulo 1, vamos a empezar a poner el otro. Vale, capítulo 2 de Cyberpunk. Ayer estuve como 10 putas horas para pasarme el puto capítulo 1, aparte de hacer misiones secundarias. Vale, y bueno, tengo un vicio que flipas. Que flipas con el vicio que tengo con el puto juego. Me he enganchado mogollón. Hacía tiempo que en un juego no me enganchaba tanto. Tema interacciones, tema de descuartizar peña, es todo bueno. Tiene sus fallos, bastantes fallos ha tenido, por lo que he visto el juego. A ver si lo arreglan o algo, porque no es normal que ser un juego tan nuevo, y a ver si van arreglándolo poco a poco, pero muchos pixelados ahí y bastante graves. Bastante impresionante, es muy buena, y lo bueno que pues interactuar con mucha gente, según los efectos que des, ¿vale? En el anterior capítulo, pues nuestro compañero Jake, pues la palmó, como habréis visto en el directo de ayer. Lo que es, también lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Para que se quede completo, son 10 horas del capítulo 1. La primera misión principal, que son como 2 o 3 misiones principales del primer capítulo, y tela. De todo paso. Así que vamos a continuar, capítulo 2. Que me queda aquí a las puertas de este sitio. Y mínimamente somos... vamos a ir para adentro. Vamos a empezar. Me quedé en las puertas ayer. Cerré la misión justo aquí. Y bueno, nuestro personaje que creamos ayer la palmó. Bueno, lo mató el pavo este, el Dex. Le pegó un tiro. No sé qué va a pasar con nuestro personaje, si seguirá en el juego o qué. ¿Por qué motivos? Sí, yo creo que aparecerá, ¿no? Mirante. Entonces, vamos a continuar con el juego y a ver qué ocurre en este segundo capítulo de Cyberpunk 2077. Vale, vamos a mirar. Mira aquí. Con este personaje, tenemos así como otro personaje. Se viene. Agarra el micrófono. Se viene. Esta noche voy a... Ya sabéis quién es. Son todos. Voy a despedirme de todos vosotros. Se viene. Nos vemos en la otra vía.
Uf, qué lijo. Eso es más bien típico de ti. ¿Por qué? Porque siempre has sido una puta. Te daré un consejo. Por los viejos tiempos. Deja de ser. Es hora de entrar en el futuro. Helicóptero. Estás de noche, joder, eso me pone. Aquí mando yo y yo decido quién llega. Me encanta cuando te cabreas. Pone a mí. Madre mía. Entra. Venga, espera. Ponte esto. No te lo quites, ¿vale? Vamos a ver el cóctel y a ver qué ocurre. Anuncio de evacuación. Que salga por todas las frecuencias.
vamos. ¡Qué cojo!
cojones, tío? Es Adam Smasher. Sí, como antes, ¿eh? Con V. Vale. Estamos en una sala. Ok.
que sigue el tío ese rojo,
Es locurón. Locurón del juego, tiene de todo, tío. Se vuelve a reventar, tío. No cierres los ojos, coño. A los dos, muy bien, Eric. Vale. Llamará de la mano. Vale. Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. ¿Tú ven? Recogerme. Tenemos que ir a Misty, esotérica. Es la tapadera de mí. Por supuesto. Llama a un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. ¿Qué haces? Madre mía, chaval. Tiene pinta que este juego va a durar un montón de tiempo, eh. Tiene de todo, tío. Tiene de todo. Mira, te vas al 2023, vuelves al 2077. Así parece que me vuelvo, Víctor. Ahora estoy en modo sedado, por lo que se ve. Tarda más en recuperarse que tú, pero mejora día a día.
Me ha salido el guardaespaldas del jefe de los chinos, de la mafia china. Al que mataron, al que mató a su hijo, en verdad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Joder. No sé, Vic. Me zumban los oídos. Veo cosas. Esas alucinaciones, ¿las puedes describir? Ruido ensordecedor. Estoy en un escenario donde respirar, no puedo ni respirar. Estoy lleno de odio. Que todo salga por el micro. Cuenta de que no vale para nada. Me siento mejor. Luego. Descojones de mí. Pongo una bomba en la torre a la saca. No hay de qué reírse. Night City era diferente. Extraña. La odiaba. Odiaba cada centímetro. Todo el mundo. Es demasiado real. Incluso para un sueño. No estás soñando. Eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de persona. Lo que sueñas es su pasado. O sea que tengo un puto terrorista en la mocha. Quieto, dices que tengo un puto terrorista en la calabaza. ¿Ahora mismo? Eso es. Johnny Silverhand. Fue lo más hace cosa de 50 años. La bomba en el cuartel general de Osaka. Cosa suya. Se dice que quedó enterrado bajo los cascotes. Pero ahora mismo, eso no es lo que importa. Pues no sé cómo va a superar a tener un desenlace en la CCA. Bueno, la verdad es que te veo cojonado. ¿Qué me habías mirado así? ¿Qué pasa? Bueno, verás. No te queda mucho tiempo, chaval. ¿No qué? El biochip. Básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida. Como mucho unas semanas. El constructo de Silva está sobreescribiendo tu consciencia, haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú desaparezcas. Es importante que comprendas bien esto. ¿Pero me curas, verdad? Lo haría si pudiera. Pero esto me supera. No sé ni por dónde empezar. Tú eres el mejor. ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? Quiero saberlo todo. Ni un detalle. Vale. Tú insertaste el chip en tu cuerpo y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Tuviste Potra, era de poco calibre, gracias a una nueva mala decisión del señor Deshaun. Los nanitos del chip comenzaron a reparar cosas. Te cogieron de la mano y te trajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. ¿La peña no casca para luego salir de la tumba? Vale, sí, Frankenstein, cojo, te voy a poner ese. Eres el doctor Victor. Y yo soy tu monstruo. La hostia. Tu cuerpo es solo un cuerpo. Puedes modificarlo, reemplazar partes por otro. Joder, puedes picarte uno completamente nuevo. ¿Pero tu mente? Eso es una historia muy diferente. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar. Y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo. Si ese puto terrorista quiere tomarme el cuerpo. Robarme el cuerpo. No es su voluntad, es algo automático. Inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo.
Es ese pincho de los anuncios. No podemos quitar el chip. No podemos limitarnos a quitar el chip. ¿O desconectarlo? ¿O desconectarlo? Imposible. Si lo hiciéramos, moriríamos instantáneamente. Recuerdo una cosa que vi en la tele. ¿Algo del alma? ¿Algo del alma? Preserva tu alma. Supone que solo es para comunicarse con constructos. Puede ser. Pero este tiene pinta de ser un portal. Salido de los laboratorios de Arsaka. ¿Y qué voy a hacer? Nunca me has fallado. ¿Puedes hacer nada para ayudarme? ¿Qué coño hago? Dime algo. Ya va, ojalá lo supiera. ¿Sí? Venga, vamos a llevarte a casa. Oye, que me quedan unas semanas de vida, supuestamente. Seguro que habrá un método o algo para sobrevivir. Bueno, después de todas las paliza que he recibido, los disparos y... encima de vivir la vida de otra persona. Ahora soy supuestamente dos personas en una. Paralítico, loco. Podría haber cascado ya, ¿verdad? Mejor no comprarlo. Déjalo correr. Si te los tomas con regularidad, el avance demasiado rápido. Además, debería mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi maléfico. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. Azul ángel rojo demonio. Me matarán para que me mate más rápido. Lo más probable es que estés bien por un tiempo. Se puede engañar al cerebro. Se puede engañar al cerebro. Los anestésicos antiguos. Su consciencia va a morir. Sentirás cómo tu ser se descubre dentro. No podrá reconocer. Será aterrador. No le ha reconocido. ¿Por qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Así matarías dos almas. Es lo que quieres. Tengo que echarme un rato. Tengo algo más para ti. Dick te la sacó del cráneo. ¿Te dará buena suerte? ¿Me prometes que dormirás algo? ¿Dónde está Jackie? Misty, espera. Sobre Jackie. ¿Sí? Voy a poner la olor aquí un huevo. Hablaban de ti, mogollón. Nos peleamos justo antes de que saliera a hacer este trabajo. No estaba enfadado contigo. Espero que lo sepas. Lo sé. Pero ojalá nuestros últimos momentos juntos hubieran sido de otra manera.
Pero ahora mismo tú, pero ahora mismo tú tienes que descansar. Así que duerme. Por favor, duerme. Dormir. Vamos a descansar un poquito, que ha habido mucha fiesta. La bala me ha sacado del cráneo. Uf, ¿qué va a pasar ahora? Joder, mira tú. Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar aquí. Y me voy a cargar aquí, me lo impida. Y a ti también. Necesito un pitillo. Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? Vale, un pavo de nave por culo. No fumo. Pues sal a comprar. Solo necesitas uno. Solo necesitas uno, el último. Tío, me cago en todo. Me cago en todo. Pero qué mierda de polvo. Vete a la mierda. Clavadito de la torre. Clavadito, tío. ¿Cojones? ¿Para quién curra? Se empieza. ¿Para quién curra? Se empieza la gana. Mierda puta. Puto Jeep. Yo mismo me arranqué esa mierda. No, espera. Tomaré el control. Encontraré el modo. O sea, ¿dónde estás tú? ¿Me oyes? Dios, me va a reventar la cabeza, Dios, chaval, está como una puta chota ese pavo. Hasta nunca, gilipollas. Así no. Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo. Siento que nuestras mentes se tocan. Soy como el moho en la flota. Te invado. No puedo hacer nada. ¿Me oyes? Si pudiera potar, lo haría. Locura. Seguimos con todo esto. Acabo de empezar esto. Nada, hace 50 minutitos. Puedo dormir a la hostia. Me ha costado a las 9 de la mañana, así que aquí seguimos con el juego. Bueno, capítulo 2, acto 2. Chita, ¿no? Acopia de munición, abre el inventario y ponte algo de ropa. Comprueba. Vamos a mirarnos en el espejo a ver cómo estamos. Vale, estamos bien, ¿no?
saturado, bro. Pues no lo sé, tío. Voy a desenchufar el micrófono.